Sí, mira, acá hay algo que te vas a enterar de alguna verdad de tu pareja o de su familia en las próximas semanas o durante este mes de abril. Mira, veo acá, sí, veo claridad, como que te vas a enterar de algo y esto va a generar discusiones entre... Signo de Géminis, bienvenido a mi canal Clesania y este es tu horóscopo para el mes de abril, año 2023. Quédate hasta el final porque tengo una sorpresa para ti, signo de Géminis, geminiano, geminiana. Vamos a ver qué viene para ti, Géminis, en cuanto al amor, el trabajo y la salud. Vamos a canalizar tu energía. Wow, queda en la base el as de basto. Me está indicando acá que este mes cualquier cosa que te propongas te va a salir bien. Claro, si le pones esfuerzo también. Pero acá sí veo una energía positiva. Mira, el as de basto es una energía de crecimiento, ¿no? Para ti, signo de Géminis. Puedes estar lidiando con signos de agua, tal vez me sale acá signos de agua y de tierra también. Veamos qué viene para Géminis. Wow. Mira, vas a estar más enfocado en el trabajo que, mira, para Géminis soltero. No veo muchas cosas para Géminis soltero, pero acá puedo rescatar algo. Mira, para Géminis soltero, lo que viene. Veo que, mira, vas a estar en la defensiva y no quieres, si estás soltero, soltera, no vas a querer establecer una relación o algo por el estilo, no te interesa el amor por el momento. Veo que estás enfocado en otras cosas, en otros planes, concentrándote en ti mismo, en ti misma, ¿sí? Recargando energías de personas pasadas que te han dejado mala energía. Mira, veo por ahí que se van a estar acercando a ti personas, pero tú, ni al caso, solamente plan de amistad, porque... No deseas en estos momentos tener alguna relación o salir a citas. No te veo en ese plan, sino de Géminis, ¿no? En cuanto a Géminis y su expareja, veo acá, mira, veo que acá hubo una tercera persona, porque sale el 3 de oros, inverso, una tercera persona se entrometió en la relación. Puede ser otra persona que tal vez salió con tu pareja o algo así, o también una persona de su familia. Engaño entre familia, puede ser o algún papá o alguna mamá, alguna madre, un padre se metió en la relación, ¿no? Se entrometió. Pero también acá veo que hubo indecisión de parte de tu pareja, era muy inmaduro, inmadura. Y mira, en estos momentos, como que tu expareja ha tenido como que claridad y recién se está dando cuenta de lo que valías, ¿no? Como que incluso no te asombres si por ahí te lo encuentres de casualidad a tu expareja, de casualidad. Pero en realidad no es tan casualidad. El 7 de bastos me indica acá, sí, mira, a ti te ven empoderado, empoderada, y que por eso te van a empezar a buscar exparejas, o sea, no solo esa expareja, sino que otros más. Y mira, tú de lejos nomás no vas a querer saber nada de ninguna expareja, porque estás enfocado, enfocada en ti mismo, en crecer, ¿no? Como persona y tanto en el trabajo, también te veo muy enfocado en eso. Bien, signo de Géminis en pareja estable. Acá veo peleas para Géminis y su pareja estable. Mucho cuidado, que por ahí el padre, la madre o algún cuñado o cuñada o algo así, de la misma familia, de tu pareja o de tu propia familia, se entrometa en la relación, ¿sí? Acá veo que tu pareja es un poco manipulable porque le sale el paje de basto. Es una persona muy indecisa que cambia de opinión. Sí, mira, acá hay algo que te vas a enterar de alguna verdad de tu pareja o de su familia en las próximas semanas o durante este mes de abril. Mira, veo acá, sí, veo claridad, como que te vas a enterar de algo y esto va a generar discusiones entre tu pareja y tú, ¿no? Sí, en algunos casos, muy pocos, veo discusiones y escucho voces afuera en la calle discutiendo y acá, sí, veo acá discusiones entre tú y tu pareja. En algunos casos, no en todos, o sea, esto veo un 2% que terminan su relación por este problema que veo acá, pero... Sí, porque van a estar un poco impulsivos ambos. Pero en algunos casos sí van a tratar de mejorar, ¿no? Y esclarecer esto. En cuanto a Géminis y el trabajo, acá sí veo, mira,
problemas en el trabajo, que te llevas mal con tus compañeros o tus compañeras, o compañeros son tóxicos, tal vez de alguna manera. Mira, sí, te va a hacer dudar de si continuar en ese trabajo o abandonar, si acabe una energía de indeciso, indecisa. Y tú también no te vas a quedar atrás, tú vas a responderles a estos compañeros. Vas a tener problemas con alguno de tus compañeros en el trabajo. Eso es lo que veo. O si estás estudiando con tus compañeros de estudio, ¿no? O de la universidad. Veo acá sí discusiones. Incluso le vas a quitar el habla a alguna persona de tu trabajo o de tu centro de estudios, ¿no? Donde estés, en la secundaria, en universidad, donde sea. Sí, pero veo acá que cortas comunicación con alguien de tu trabajo o estudio. Mira, pero tú creces económicamente, sale el haz de bastos. Todo lo que quieras proponerte, si mantienes tu mente en positivo, sin que estas personas perturben tu paz, tú vas a continuar, vas a hacer posible todo lo que desees en cuanto al trabajo. Sí, porque veo que vas a tener problemas en lo sentimental, pero en el trabajo sí, a pesar de que haya gente acá, no sé si es envidia o en algunos casos que hay este choque de caracteres acá, ¿no? Y también ahora en la salud, veo acá, en la salud veo, ten mucho cuidado con los ligamentos de tus rodillas, sobre todo si haces deporte o yoga, ten mucho cuidado, ¿sí? Con lesiones, me habla más de lesiones aquí, sí, o de accidentes en moto, si manejas moto, mucho cuidado, no aceleres tanto. Veo acá también, deja de pensar y repensar las cosas. Veo que algunos se quedan hasta tarde pensando y pensando, y eso también les puede dar dolor de cabeza. En algunos casos, si sufren migraña, veo un poco de complicación durante este mes de abril, ¿no? Con la migraña. Sí, mucho cuidado con lesiones. Veo de la rodilla para abajo lesiones para el signo de Géminis durante este mes. O de algún brazo también, puede ser el brazo derecho, izquierdo o codo también. Veamos qué consejo te da el tarot Osho-sen. No quiere salir la carta, ya salió. Queda en la base la carta de la plenitud. A pesar de todo, tú te vas a sentir bien. O sea, terminas el mes lleno de plenitud, lleno de, ¿cómo se dice? De todo lo que querías, ¿no? En cuanto al trabajo. Porque en la base, perdón, la carta consejo que sale aquí para ti es la carta del avaro, que es una carta que es más hacia lo material, ¿no? En cuanto al trabajo, te va a ir muy bien y ten cuidado también de, sí, en algunos casos hay personas, no sé si sea envidia, pero acá veo como que hay personas que hablan mal de ti en cuanto al trabajo, porque le va tan bien en todo, o sea, en cuanto al trabajo, ¿no? Sí, acá veo una situación acá y te ven a ti como una persona, no sé, que le gusta el dinero, tal vez en algunos casos, no en todos, ¿sí? Ten cuidado con habladurías, eso me refiero para este mes, ¿sí? Eso contamina, ¿no? Sí, por acá pasan demasiados automóviles, así que ni modo, aguantar, ¿no? Soportar. Bien. Sí, mira, mucho cuidado también con accidentes automovilísticos, signo de Géminis, mucho cuidado, porque acá me hablan mucho las cartas de lesiones. Bien, ahora lo esperado. Vamos a ver qué color y qué cuarzo te voy a regalar para este mes de abril. Tu color va a ser el color para que te sigan envidiando, ¿ya? Mira, el color verde, pero el verde oscuro, el verde así. Sí, el verde oscuro. Verde oscuro para Géminis. Así, mira, este color. ¿Ves las troques de plumas, las que tiene acá el hombre del avaro? Ya, ese color. Ese color. El color del semáforo. También. Y el cuarzo. que te voy a regalar es el jade o jade en inglés. El jade, ¿para qué sirve? Y para que te sigan teniendo aún más envidia todavía en el trabajo y para que prosperes aún más. El jade es un cuarzo que da buena suerte y prosperidad. Eso lo puedes colocar en tu negocio o en tu trabajo también, llevarlo o tenerlo en tu bolsillo o dejarlo en un lugar seguro, ¿no? Porque eso va a hacer que tengas prosperidad y que a pesar de toda la envidia que te tengan o de todo el mal de ojo que tengas, tú vas a seguir prosperando, ¿no? Sí, tu cuarzo, no lo olvides, es el jade, que es también así del color verde oscuro, y tu color es el verde oscuro también, signo de Géminis para este mes de abril 2023.
Esto sería todo. No olvides darle like a mi video. No te olvides suscribirte a mi canal, Cresaña. Suscríbete si aún no estás suscrito. Es totalmente gratis. Y también darle clic a la campana para que puedas recibir los nuevos videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos cada mes e historias paranormales. Bien, esto sería todo para ti, signo de Géminis. Nos vemos hasta la próxima edición.